Estamos aquí reunidos para ver las diferencias entre Rioja y Ribera del Duero. A ver, empecemos por las cosas que tienen en común. El Rioja, que es tempranillo, apuntaros bien, tempranillo, con un toque de garnacha. Es un color muy bonito. Y el de Ribera tiene también la tempranillo, pero es que allí, en Ribera del Duero, se llama tinta fina o tinta del país. Hombre, los dos tienen un cereza picota que... A ver quién gana a quién. Olfactivamente. Es que el Rioja me enamora, ¿sabéis por qué? Porque tiene esas especies, tiene hasta un poco de pimienta que me hace que me pique la nariz, pero me mola. Sobre todo porque es golosón, con esa fruta roja, madura. Y me voy a la Ribera del Duero y lo que me encuentro es... Como si abro la nevera y encuentro yogurt de arándanos. Y me recuerda muchísimo a una chaqueta de piel nueva, de cuero. Y donde tiene que dar la talla un vino es en boca. Así que vamos a probarlos. Tendría que escupir, pero... ¿Qué pasa en Rioja? En Rioja tiene una boca que es la elegancia pura. Porque pasa suave, luego están esas puntillas, la acidez... Y es un vino largo. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando y sigo recordando todas esas especies, la fruta, que vuelven a mi paladar. Y en Ribera del Duero... Es como si te dieran un morreo, que te dejan toda esa lengua desordenada, glicérica, con volumen y, sobre todo, con ganas de repetir. ¿Y qué dicen de la gente de Rioja? Porque al final los vinos y la gente que los hace han evolucionado paralelamente en el tiempo. Pues de los riojanos se dice que son muy disfrutones, muy trabajadores, como los de Ribera del Duero. Pero lo que tienen sobre todo en común estas dos zonas vinícolas y sus gentes es que les encanta el buen comer. Son de morro muy fino. Y por eso estas dos zonas son el mejor maridaje para pasártelo bien y que te siente aún mejor.